Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Amparo. Sí, con Doña Amparo, ¿cómo está? Con Ana Milena Joya, secretaria de Medio Ambiente. Ay, de qué Medellín. Pena. ¿Cómo estás? Mucho Muy bien, gusto. Doña Amparo. Me contaron que usted tenía unas buenas prácticas aquí desde su hogar. ¿Me las puede mostrar? Bueno, sí, con mucho gusto. Adelante. Bien, permiso. Pase. Bienvenida a mi casa. Muchas gracias. Bueno, siéntese. Doña Amparo, cuénteme entonces qué hace acá en su casa, que entonces usted redujo la cuenta de servicios públicos. Cuéntenos pues a todos los televidentes de Telemedellín y a toda la ciudad, ¿cómo hace usted para reducir? Porque es que yo también tengo mucha curiosidad. Bueno, pues le cuento primero que todo que hace algunos años asistí a un curso de química de hogar en la biblioteca de EPM. Y allá entre todos, de todo lo que nos enseñaban, empezamos como a hacer uso de esas prácticas en nuestra casa, en la vida cotidiana. Aparte, pues, de que se nos ocurrieron algunos trucos, algunas cosas. Por ejemplo, yo a ellos les pude compartir que parte de mi éxito logrando la reducción de mis cuentas fue utilizar algo que me quedó de la época de mis hijos cuando estaban pequeñitos. Yo, para que ellos no metieran los deditos pues en los tomas, claro. Recurrí a estos productos que son muy económicos, son de plástico y se les coloca a los tomas. Eso me quedó y aparte de eso descubrí que a mí se me empezó a rebajar la cuenta de los servicios. ¿Y más o menos cuánto se le ha rebajado la cuenta? A ver, estamos hablando de que yo tengo un consumo entre 100 kilovatios y 116 kilovatios y aquí vivimos tres personas. Yo tengo el vicio y se los enseña a ellos de que uno en la calle no bota basura. Claro que eso no es un vicio, Doña Amparo, eso es una muy buena práctica porque la gente siempre que uno va por ahí en el carro, a veces los ve que están tirando su papelito de mecato a la calle. Eso es una mala práctica ambiental, además una falta de respeto con nuestra ciudad que queremos tanto. Entonces, sí, no es un vicio, Doña Amparo. Bueno, entonces yo a mis hijos desde muy pequeños les enseñé que cualquier colombina, cualquier chocolatina que se toman, se comen, en vez de tirar el papelito a la calle, ellos me lo traen y yo lo meto aquí en estas botellas que voy pidiéndole al muchacho que recoge las basuras acá, que me los traiga. Aquí se alcanza a ver el papelito de la del chocolate, del la chito. Tortica. Esto no se puede dejar así cerrado, tapado y sellado, porque esto empieza a emitir unos gases. O sea, sea como sea, el plástico tiene unos gases, ¿cierto? Emite unos gases. Entonces, hay que abrirle un huequito a la tapa para que permitamos de que todos estos materiales respiren por la botella. Ahora, entonces, pasemos por acá. A ver, yo le cuento. Cajita de esas como las mandarinas. De tomates. Le puse el plástico y lo rellené pues con tierra abonada de un proyecto que tiene un vecino mío acá, que él tiene un lombricultivo en la parte de arriba. Ahora la invito más tarde a que lo visitemos. Y aquí tengo un pequeño sembrado, pero básicamente lo que me gusta es pues tener como a la mano las hierbas con las que me gusta condimentar mis alimentos. Sus propios alimentos. Bueno, sí. Doña Amparo, yo quiero aquí, ese no era el regalo, pero sí de no, a nombre pues de la alcaldía del municipio de Medellín, yo le quería hacer entrega de un pequeño detalle por todas sus buenas prácticas, porque además estamos construyendo Medellín un hogar para la vida y este tipo de cosas que vienen desde el hogar son las cosas que queremos que se empiecen a multiplicar y que tengamos más cultura ambiental en nuestra ciudad. Amparo del Rosario, Piedradita, Hincapié, tus buenas prácticas ambientales hacen de Medellín una ciudad más verde y sostenible. Hoy queremos reconocer tu compromiso con la protección y el cuidado del ambiente, por eso la Alcaldía de Medellín certifica con orgullo que eres natural. Muchísimas gracias por ayudarnos a cuidar nuestra ciudad.
felicidad, doña Amparo. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. No, pues esto le da a uno como más entusiasmo para seguir haciendo prácticas que le ayuden a uno en la casa y en... Y a replicarla con los vecinos. Con los vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por visitarme.